¿cuál es la situación de Asunción en cuanto a generación de basura diaria? ¿Y a qué obedece esto? ¿A un problema cultural, a un problema de gestión? Parece un simple desperdicio cuando arrojamos nuestra basura al cesto o la calle. Sin embargo, todo lo que generamos trae consecuencias graves para el medio ambiente y la salud que ni siquiera imaginamos. Cada segundo producimos más y más residuos que suman toneladas y se calcula que ni el 1% se recicla. El resto se acumula en los rellenos sanitarios, en las calles y plazas de Asunción. Más de 1.000 toneladas de basura por día generan los 525.000 asuncenos y más de 1 millón de personas que ingresan todos los días a la ciudad ensucian y se van. Toda la basura que usted tira viene a parar aquí, en el vertedero conocido como Cateura. Los sitios donde más se produce basura son los mercados. Aquí en el mercado de Abasto, por ejemplo, se generan 90.000 kilos de basura diaria. ¿Y una fruta y eso? ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuánto? Dos. En el mercado municipal número 4 tenemos la misma situación. Avenida Gaspar Rodríguez de Francia. Esta calle está colmada de basura que despide un olor desagradable, paisaje que deja a Asunción con un aspecto de ciudad abandonada. Cada vez peor y en realidad eso está prohibido, todo está prohibido, pero a nadie le interesa. Los comerciantes son los que tiran su basura acá en el medio, en la avenida, ¿sí? Ellos tiran su basura. La municipalidad viene a llevar cada sábado, pero ¿qué pasa? Toda la semana limpian. Los que tienen bar tiran comida podrida y tiene mal olor acá. ¿Y qué pasa si viene un extranjero a pasearse por acá? ¿Qué van a decir? La cantidad de basura que se genera en la zona urbana actualmente supera la capacidad de recolección. La municipalidad de Asunción cuenta con un personal de limpieza por cada 1.300 personas en la capital. Es muy difícil luchar contra eso, pero a pesar de todo eso estamos haciendo un gran esfuerzo y con todo ese esfuerzo que se hace igual se tienen esos inconvenientes. Comprar y desechar es la constante de todos los días. Por esta razón, la basura cada vez va ganando más terreno en el microcentro, convirtiéndose así varios espacios en mini vertederos. Tenemos entendido que si la gente no es sancionada, si la gente no es multada, no es imputada o procesada por mala disposición de los residuos en Asunción, esto es muy difícil de cambiar. El relleno sanitario de Cateura está ubicado a metros del río Paraguay. Aquí los camiones recolectores arrojan las basuras orgánicas e inorgánicas sin seleccionar. Existe de todo, desde restos de comida, frutas, vidrios, ropas, plástico, latas y mucho más, todas mezcladas. Intentamos ingresar a observar el trabajo, sin embargo, las autoridades de la empresa tercerizada por la comuna capitalina EMPO nos prohibió la entrada al vertedero. Aquí llegan cientos de camiones todos los días, con logo de la municipalidad y otros particulares. Recorrimos en los alrededores y encontramos vertederos clandestinos que funcionan sin ningún tipo de control. Llegan basura de todo tipo. Los recicladores recogen lo que les servirá y el resto lo arrojan a la laguna Cateura que desemboca en el río Paraguay, ocasionando un impacto ambiental grave.
Estas personas son inquilinas de la basura. El barrio es el depósito de todos los desperdicios urbanos que llegan de forma sólida o líquida por los cauces, generando problemas en la salud de los moradores. De diarrea, todas esas cosas le da a la criatura, como yo. Yo mismo, mi hijo, está mi hijo y suele tener esa cosa. Refrío también. Jorge cuenta que varios políticos en época de elecciones se acercan al humilde barrio prometiendo mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona. Sin embargo, nada se hizo. En esa casa mismo, esa es mi casa, yo te puedo decir, ahí ya entraron, última vez estuvo ahí Lilia Samaniego, que es nuestro, ¿cómo se dice?, senadora nacional, y su hermano diputado, Andalo Samaniego. Le trajimos acá y después nos dejamos todo en bola, como se dice. Muchos diputados, senadores ha pisado en nuestro barrio y hasta ahora no tenemos resultado. Y, como se dice, una burla, como se dice. Porque el pueblo es lo que le pone ahí. La clase política también convive con la basura, solo que al ingresar al Congreso lo hacen por un estacionamiento privado, en vehículos polarizados, en oficinas donde no llega el olor nauseabundo y la realidad no se percibe. Me preocupa porque está dando un impacto ambiental, las inundaciones, el calor, por sobre todas las cosas. ¿Asuncena? Sí, soy acá, de Asunción. Y mira cómo está, mira. Sucio, más sucio no puede ser. Mira la basura que le causa. No sé si pena o no sé qué te puede causar, o asco, no sé. Más pena me da pena una ciudad tan linda, Asunción, madre de ciudad, ¿Le puede llamar así, madre de ciudad, Asunción? Esa Asunción que ha inspirado a tantos poetas, hoy está sin rostro de ciudad, sin olor a jazmín, naranjos y flores. Hoy sería Asunción del Paraguay, capital de la basura. Asunción, qué distantes tus recuerdos van quedando para mí, como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil, viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre Paraguay, Asunción.